Hola, bienvenido a NotiShort. Mi nombre es Ege y lo que acabas de ver es el resultado de las graves inundaciones que están golpeando a dos estados de la India, provocando cientos de evacuaciones y algunas lamentables pérdidas. A continuación te mostraré lo que ha ocurrido y por qué se está dando esta difícil situación. Pero antes de comenzar con la información, por favor, apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado. గోడ చనిపోయేసింది, గాడు సరిపోయింది, ఇబ్బంది లేదు. అది కానీ ఒక్క దగ్గర మరింత కష్టం. Nueve lamentables pérdidas, incluyendo la de cuatro niños, se registraron hoy después de que un muro se derrumbó debido a las fuertes lluvias en el distrito Vellore de Tamil Nadu, en la India. Una presa en el distrito de Kadapa se habría roto o dañado, inundando también los pueblos cercanos. Imágenes compartidas en las redes sociales muestran puentes y edificios arrastrados por el desbordamiento de un río en Tirupati.
Decenas de personas fueron rescatadas después de que tres autobuses quedaran sumergidos por las inundaciones en el distrito de Cadapa. Este nuevo episodio de lluvias torrenciales se debe a que una depresión formada sobre la bahía de Bengala cruzó la costa entre Puducherry y Chennai durante esta madrugada, provocando fuertes precipitaciones durante 6 horas seguidas, acumulándose en algunas zonas hasta 192 milímetros de lluvia. ¿Qué te parece esto? Ya vamos a cerrar el año y no ha pasado un solo mes en el que no caigan diluvios o se produzcan verdaderas tragedias sobre la India. Dime por qué crees que ocurran tantas cosas en esta zona del planeta. Si te pareció interesante este reporte, dale like al video y ayúdame a compartirlo. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos más adelante con más información. Chao, chao.